el operador del programa de alimentación escolar PAE, Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, informa a los acudientes de los estudiantes focalizados en el programa que nos encontramos en la etapa de alistamiento para, a partir del 27 de abril, entregar los kits de las raciones para preparar en casa. Estas se entregarán en la sede principal de cada centro educativo de su municipio. Reclame su kit entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, de acuerdo al pico y cédula del acudiente, que deberá presentar su documento de identidad y el del beneficiario. En la Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, atendemos a nuestros estudiantes con un PAE en casa. Gobierno Departamental, construyendo futuro. El Departamento Policía de Arauca, en el control de los decretos, se capturaron 15 personas que estaban infringiendo el decreto en el Departamento Policía de Arauca, que no dieron cumplimiento a eso, pusieron a disposición de la autoridad competente. Se realizaron 910 medidas correctivas, comparendos a las personas, y se realizaron a través de CETRA en las vías de los municipios. Pusimos 459 comparendos entre vehículos y motocicletas. Es importante recabar y hacer entender que deben estar cumpliendo los decretos, y la importancia acá es la parte de la prevención que está desarrollando la Policía Nacional. Invitamos a la ciudadanía el cumplimiento al decreto y el apoyo a la Policía Nacional. En un segundo caso, en Arauca capital, en horas de la madrugada, se capturó una persona con un arma de fuego tipo pistola y un proveedor, donde las personas llamaron a 123 informando que esa persona iba corriendo por las calles. Se capturó y se puso a disposición de autoridad competente. En Saravena se realizó una captura de una persona con un celular que figuraba hurtado en la base de datos. Y en un tercer caso, en el barrio Córdoba, se capturó una persona que fue residente a violar la medida. También se dio captura, porque ya es una segunda vez donde la persona transgrede la norma y las leyes. Entonces invitamos a la ciudadanía que por favor el cumplimiento de los decretos y de las normas. Estamos apuntando a la prevención, al apoyo. Es una policía cercana, una policía que estamos apoyando en las calles.